A ver, entonces, la prueba esta de los menules, eso. La verdad, el restaurante así de primeras es acogedor como un quirófano, ¿eh? Tengo visto consultas de dentista menos ascéticas que esto. Bueno, pues a ver, ¿qué ponéis? Dejarme mirar la minuta luego. De aperitivo, ostra a las finas hierbas con caldo de ave glaseada al rábano picante. Pero esto que viene siendo la lista de la compra del metre. No, es que cuando llego al final de la oración ya no me acuerdo del sujeto. Ay, ostra. Pero os fijasteis que pone ostra, no ostras. Eso quiere decir que toca a una por barba. Yo aviso, el que avisa no es traidor, es avisador. Después no nos llevemos las manos a las cabezas. De todas formas, Kendra, ostra, ahora lo aceptamos como animal, ¿o no? Come proteína, ¿yo qué voy a tener en contra de la proteína? Nada. Estoy todo el día a decir que comas proteína que te va a salir el niño asténico. ¿Qué voy a tener yo en contra? Ahí viene la ostra, a verla. Es la ostra esta. Pues sí, a ver, bien, es verdad que yo así nunca la había mirado. Maitri, hágame favor, tráigame un viniño para acompañar toda esta clase de manjares. ¿Desean un godello, un albariño, un mencía? No, a mí, tráigame un Don Simón, si buple, es lo que tengo acostumbrado el cuerpo, ¿entiendes? Si le meto otra gasolina diferente, se me desaquella un poco el metabolismo. Hay que remesarlo así un poco, José Manuel. Vienes a restaurantes y luego no sabes estar. De hombro. No, de muñeca, no, como el hula hoop. Porque ahora te lo tienes que poner en las narices, así. Y te vienen luego el buque a tierra y más a barrica. Sí, se nota bien la fruta. No notas, Kendra. Está bueno. Vamos a proseguir luego. De segundo, carbonara cítrica y granizado con yema curada al jerez. Pero la oración está subordinada. ¿Qué se trata? ¿De elegir una de las cosas que dice o...? Ah, no. Ah, todo. Ah. ¿Es en serio esto? Bueno, pues nada, pues... chupamos un poco el limón, porque otra cosa. Y de plato principal, ensalada templada de calabacín, mermelada de naranja y calabaza con toques acidulados, tomate confitado, alcaparras y limón. Esto va a ser una miseria, José Manuel, te lo estoy a decir, porque cuantas más palabras ponga la minuta, menos comida trae. Tengo leído ensayos con menos palabras que la minuta esta. Yo estoy por marchar, porque esto es un insulto. ¿Qué es esto? Esto yo le pongo un clavo ahí, lo cuelgo en la pared y es un cuadro que hizo Guiño en plástica. Mira, me están entrando unos sinsabores. ¿Cómo el postre? ¿Y el marisco? Pues el de aquí, vamos al McDonald's. De postre, esferas de frutas de la pasión con helado de té blanco. ¿Y cómo se supone que se come una esfera? ¿Y esto cuánto sale por pasar? 205 euros. Bueno, los va a pagar Rita la canta ahora. Yo no voy a poner un céntimo. Ni estrella Pirelli ni estrella Piroli. Esto es una sinvergonzanería. Por lo menos esto será de gratis, ¿no? Bueno, menos mal.